Vecinos y vecinas, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Saludable. Junto a todo el equipo, como siempre, acompañándolos con un montón de temáticas. El programa de hoy es un poco un anticipo de las primeras jornadas provinciales de gerontología que se van a desarrollar y también una muy interesante charla con Vanina Botta sobre consultas recurrentes en este tiempo. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Farmacia Central, las líneas de perfumería más reconocidas, todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central, desde siempre acompañando la salud de la gente de Madrid. Somos Avalian, estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza, mirar hacia adelante. Avalian, cuidarte para lo que viene. Vamos a compartir la charla que tuvimos con Lucía Pez. Ella es la referente de Lazos. Se viene una instancia muy importante como ser las primeras jornadas de gerontología. Jornadas provinciales, pero que contarán con la participación de disertantes reconocidos a nivel nacional. Temáticas varias y un abordaje interdisciplinario. Bueno, Lucía, se vienen las primeras jornadas de gerontología, una propuesta más que importante. Sí, además, digamos, hace un rastreo muy grande acerca de lo que implica la gerontología. La gerontología es una disciplina científica conformada por múltiples especialidades que, digamos, en lo que trabaja es justamente en el proceso de envejecimiento, en los avatares que acontecen, en posibles problemas y en acompañar el proceso de envejecimiento. Acompañarlo por sobre todo, ¿no? No solamente al paciente, sino a todo su entorno. Exactamente. Y también en estas cuestiones que no solo hacen a lo patológico, sino hacen al tránsito del envejecimiento en torno de lo social, lo familiar, las actividades de ocio y tiempo libre y bueno, y lo que es en el curso de la vida el envejecimiento mismo. ¿A partir de qué edad se considera que uno está en la etapa de gerontología? Bueno, de esto vamos a hablar bastante en las jornadas porque está como instalado que a partir de la jubilación uno es decretado persona mayor. En realidad, el envejecimiento es un proceso que se da a lo largo de la vida y por supuesto que acontece avanzada la adultez, pero no hay exactamente una edad en donde lo podamos pensar en torno a personas mayores o una persona que está transitando la vejez, digamos. Tiene que ver con el curso de la vida. Quizás uno debería tomar conciencia y prepararse durante toda la vida para ese momento. Ni hablar. Y de eso se trata, de eso vamos a hablar. De las necesidades del trabajo cotidiano y permanente para lograr un envejecimiento saludable. Y quizás también desmistificar un poco, ¿no?, lo que sucede en la vejez y saber que se puede disfrutar también de ese momento de la vida. Por supuesto. Y cada vez más, porque además cada vez vivimos, claro, más,
Así que cada vez es más necesario que logremos llegar lo mejor posible. Lucía, ¿quiénes van a participar de estas primeras jornadas provinciales? Bueno, lo interesante de las jornadas es que hubo una convocatoria muy, muy grande y además muchos disertantes se han dispuesto a participar de ellos. Las jornadas son jornadas provinciales, pero vamos a recibir también gente de Buenos Aires, por ejemplo. Van a participar profesionales de Rawson, de Puerto Madryn, de Trelew, por supuesto, de Comodoro Rivadavia. Y además vamos a tener el honor de recibir a la doctora Zarevsky, que es una referente en gerontología y en psicogerontología. Es miembro asesor, digamos, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y además ella es disertante en congresos internacionales y, bueno, por supuesto, nacionales. ¿Es una propuesta que está destinada a quiénes? A la comunidad en general. La propuesta se inicia a partir del equipo interdisciplinario de LASOS, en donde empezamos a notar la necesidad de intercambiar con colegas, con pares que trabajen en gerontología, y a partir de ahí nació la propuesta de por qué no unas jornadas. Y bueno, esto fue creciendo y fue creciendo. Y bueno, recibimos la verdad que muchos profesionales y agentes sociocomunitarios que querían participar. Digamos, especialidades de profesionales y no profesionales, van a participar psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, profesores de educación física, kinesiólogos, geriatras, referentes de los centros de jubilados y el Consejo Local de Adultos Mayores. Lo interesante de la propuesta es que la gente va a tener la posibilidad de conocer el trabajo que se hace y además poder, digamos, de alguna manera acercarse a lo que sería un envejecimiento saludable. Un trabajo súper interdisciplinario. Sí, es un poco la propuesta de la gerontología. La gerontología es una disciplina interdisciplinaria. Digamos, trabajan desde el ámbito biopsicosocial, abordando, digamos, las cuestiones que hacen al curso de la vida del envejecimiento en una persona mayor. Banco de Sangre, Puerto Madryn, Estibariz 260, teléfono 44-56-000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en kinesiología y fisioterapia, corrección postural global, terapia manual articular, patologías de columna, alteraciones en cadera, rodilla y pies. Newbery 646, Puerto Madryn, teléfono 154-83-2848. Segundo bloque en esta edición y vamos a compartir nuestra charla con Vanina Botta. ¿Cuáles son las consultas recurrentes, sobre todo en este tiempo que podríamos definir como post-pandemia, donde lo que prima son los elevados niveles de estrés? ¿Cada vez más gente estresada? Cada vez más gente estresada, claro que sí. Eso dicen los diarios, eso dice la televisión. Cuando yo estudié medicina, los libros de medicina cuentan que el estrés es un mecanismo adaptativo, es una herramienta que tiene el cerebro humano para poder sobrevivir, que es el objetivo del sistema nervioso. Cuando hay algún evento o alguna amenaza peligrosa en el medio exterior, el cerebro reacciona con estas reacciones de estrés, que preparan al cuerpo para la lucha o para la huida. Esto sería como lo normal, el estrés normal. El buen estrés, podríamos decir. El buen estrés o eustrés que nos ayuda a sobrevivir. Sin embargo, cuando la situación estresante sigue, porque las situaciones estresantes en general son de unos minutitos, el cuerpo libera hormonas del estrés, lucha y pasó. En cambio, cuando las situaciones estresantes continúan, hablamos de estrés crónico y el cerebro es el órgano que peor parado sale de este estrés crónico, porque ahí es donde pueden empezar trastornos como la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático. O sea que hay todo un derivado del mal estrés el estrés del peor lado. Claro, cuando no se puede frenar la situación estresante y continúa, fracasan todos los mecanismos adaptativos del cuerpo,
entramos en esta fase de agotamiento y de estrés crónico, que si bien repercute en todos los órganos, en el aparato digestivo, en el cardiovascular, el cerebro es el órgano que peor parado sale de esto porque puede originar trastornos mentales. Por ejemplo, la ansiedad, el más conocido. La ansiedad puede ser una ansiedad normal que uno experimenta, por ejemplo, ante ir a rendir un examen, ante la competencia deportiva, una primera cita, esperando una foto, esperando un mensaje. Estas situaciones son estresantes, la gente experimenta palpitaciones, sudoración, enrojecimiento, pero esto pasa enseguida que pasa el estímulo estresante o el estímulo que genera ansiedad. Sin embargo, cuando la ansiedad es como desproporcionada, persiste en el tiempo, empieza a influir en la vida cotidiana, en las relaciones familiares, sociales, laborales, ahí hablamos de trastorno de ansiedad. Y, por ejemplo, es muy frecuente que el trastorno de ansiedad se acompañe de lo que se conoce como crisis de pánico. Esta situación de crisis de pánico que dura poquitos minutos, pero para quien lo está viviendo es una eternidad. En la crisis de pánico aparece mucho miedo, palpitaciones, sudoración, dolor de pecho, sensación de atragantamiento, visión borrosa y sobre todo sensación de estar volviéndose loco, de estar padeciendo algún infarto, algún accidente cerebrovascular, mucho miedo a no poder salir de esta situación. Esta crisis de pánico deja una primera huella y quien ha experimentado una crisis de pánico sabe lo que sigue, miedo al miedo, claro. O sea, miedo a tener otra crisis. Evento. Sí. ¿Uno puede detectar estas problemáticas por su cuenta y autorrepensarse o son cuestiones que nos llevan sí o sí a una consulta con el profesional? Bueno, en general nuestro cerebro es muy plástico, nosotros podemos moldear nuestro cerebro y esto de moldear el cerebro tiene que ver con poder escucharnos, con poder prestar atención a estas emociones. Algunas muy básicas, muy primitivas, como el miedo, otras un poco más complejas, como la ansiedad. Entonces sí podemos detectar, podemos entender para qué está esta sensación, esta emoción, y podemos gestionarla de algún modo. Cuando esto se hace patológico, es decir, cuando persiste en el tiempo, cuando invade toda la vida cotidiana, cuando discapacita a la persona, es ahí donde es momento de buscar ayuda profesional, buscar ayuda psiquiátrica para la indicación de algún psicofármaco, psicológica para hacer alguna estrategia terapéutica. Pero previo a llegar a esto tan complejo, es importante que sepamos que podemos hacer algo con nuestro estrés, con nuestra ansiedad. ¿Tiene que ver con la rutina actual, con la vorágine en la que vivimos o tiene que ver con cómo nos enfrentamos a esa rutina diaria de que no tengo tiempo, siempre llego tarde, siempre tengo mil cosas que hacer, la casa, los chicos, el trabajo? Sí, no hay dudas que vivimos en una... Estamos todos así. Claro, no hay dudas que vivimos en una sociedad muy ansiógena, muy estresante, una sociedad que nos pide todo el día hacer todo rápido, tener éxito, triunfar. Y esto es muy estresante para el cerebro humano. Sin embargo, cada cual le va a hacer frente a las situaciones de estrés con las herramientas que tenga, con los recursos que tenga. Y esto tiene que ver con la personalidad de uno, con las herramientas que fuimos adquiriendo a medida que crecimos, con las resiliencias que vamos adquiriendo después de cada trauma que vivimos. Y también tiene que ver con esto de poder escuchar un poquito nuestras emociones, de poder escuchar nuestros síntomas. El cuerpo habla y es momento de prestar atención a esas señales y poder hacer algo con esto. Pero no hay dudas que la sociedad está mal, estamos en un mundo que todo el tiempo hace que estemos cada vez más estresados, los estímulos estresantes ya no duran poquitos minutos, sino que persisten durante largo tiempo y esto repercute mucho en nuestro cerebro.
Claro. ¿Con los chicos también se dan estas situaciones? Sí, sí. Y lo estoy pensando, niñas, niños y adolescentes que atravesaron una situación traumática como fue la pandemia. Esta situación de verdad fue traumática y de ninguna situación traumática se sale bien. Entonces, es probable que haya un nivel alto de ansiedad, de estrés en niñas, niños y adolescentes que fueron quienes más sufrieron esta pandemia. Entonces ellos también lo sufren. Se sale de situaciones estresantes y traumáticas si hay algún adulto o adulta que pueda ayudarlos a gestionar esto que no entienden, esto que es definido como traumático, que es inesperado, que genera incertidumbre. Entonces ahí es donde tenemos que estar las adultas de la comunidad acompañando a las pibas y pibes. Un momento en el cual también mucho escuchamos de gente que cada vez más se vuelca a terapias más holísticas o ir por el camino de la meditación o algo tan simple como hacerse el ratito en el día para algo que uno realmente disfrute, una caminata, una actividad física. Sí, eso es importante. Nuestro cerebro agradece muchísimo los espacios de al aire libre, de recreación, de educación física, de escuchar una buena música, y los agradece muchísimo porque ayudan a liberar neurotransmisores que nos hacen sentir bien, que son los llamados, entre comillas, neurotransmisores de la felicidad. Entonces, es importante estos momentos, es importante registrar cuando necesitamos de estos momentos y también saber que cuando la ansiedad, la depresión o el estrés invaden la vida de una persona, también es importante buscar ayuda específica para esto. Pero no se puede dar respuesta solo desde la biología. Claro. Porque, como vos lo estabas diciendo, somos seres humanos atravesados por un montón de variables sociales, psicológicas, emocionales, geopolíticas, ecológicas. Entonces la respuesta no puede ser solo biológica, debe ser una respuesta holística, integral. Dijiste una palabra que me parece que es clave, y más en el último tiempo, en el post-pandemia, que me gustaría que nos la definas, que es la resiliencia. Sí, es una palabra muy importante que viene de la física, de la capacidad que tienen los cuerpos de salir fortalecidos luego de estar expuestos a situaciones graves, traumáticas, y es esta misma palabra la que se utiliza en las experiencias traumáticas que vivimos todas y todos, y por la cual podemos aprender, podemos salir fortalecidos, podemos atravesar los duelos con todas sus etapas y poder hacer frente a nuevas situaciones que tengamos que experimentar. Puede ayudarnos en la toma de decisiones de las cuestiones que vendrán. Pero para adquirir resiliencia es necesario tener la instancia de poder pensar y reflexionar sobre lo que nos pasó y esto de sentirse acompañados, que es lo que le pasa a las niñas, niños y adolescentes. Esto de sentir que alguien los está acompañando para afrontar situaciones peligrosas, estresantes, de incertidumbre. El cerebro humano tolera muy mal la incertidumbre y es allí donde tenemos que estar para acompañar. Darnos tiempo. Darnos tiempo, escucharnos, entender para qué están las emociones, para qué están evolutivamente y poder así gestionarlas, poder moldear este cerebro que es tan plástico, pero todas y todos necesitamos de ayuda. En algún momento, por no decir todos los días. Cada vez más. Gracias por tu visita, como siempre. Bueno, gracias a vos. MedLab, laboratorio de análisis clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona.
Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Y más detalles en el tramo final de lo que serán las primeras jornadas de gerontología. ¿En qué se trata esta disciplina? ¿Cuál es el abordaje interdisciplinario que se propone? Y algo fundamental, el acompañamiento de las personas que acompañan, las familias, el núcleo cercano a los pacientes. Si uno logra esto que charlábamos de tomar conciencia y prepararnos, ¿no?, para el momento de la vejez, podríamos llegar a prevenir o dilatar un poco en el tiempo algunos achaques, como se dice, típicos de la edad. Sí, claro, por supuesto. Los controles a tiempo, ubicar la importancia de hábitos saludables, contemplar algunos aspectos que hacen a la socialización, a la activación post-jubilación, que es muy importante. Mucha gente que se jubila y después no sigue trabajando en la activación permanente, ¿no? No solo de lo físico, sino también a nivel mental y psíquico, social, de intercambio emocional. Con otros, emocional, por supuesto. Hoy, ¿qué lectura hacemos de lo que fue la pandemia, sobre todo en este rango etario? Bueno, vamos a abordar el tema dentro de las jornadas porque en lo que hace a las consultas que nosotros recibimos, la verdad es que se han incrementado mucho más post-pandemia, sobre todo con lo vinculado a quedarnos en casa y no vincularnos con otros. Esto tiene un impacto sobre todo en personas muy mayores y en personas no tan mayores el impacto que ha tenido a nivel psíquico y emocional. Lo charlamos con distintos profesionales, cómo ha impactado en los jóvenes. Imagino una persona grande que estuvo tanto tiempo sin conectarlo, que debe costar y debe ser un trabajo doble volver a socializar, ¿no? Sí, teniendo en cuenta también que han perdido muchos congéneres en el camino también, claro, en estos años, de los que a veces no solo pudieron ni despedirse, sino también lo que se llevó la pandemia. Las familias y el entorno del paciente es fundamental, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, dentro de las jornadas hay 4 mesas, entre ellas una está particularmente dedicada a las familias cuidadoras, lo que nosotros llamamos las familias cuidadoras, quienes acompañan y contienen el curso de envejecimiento de una persona mayor. Siempre están implicados. ¿Cuáles son las actividades que realizan acá en LASOS los mayores que vienen? Bueno, las personas mayores que vienen a LASOS hacen lo que nosotros llamamos un tratamiento de multiestimulación. El tratamiento de multiestimulación, que es un tratamiento coordinado por muchos profesionales de distintas áreas, se basa fundamentalmente en la interacción social, en la activación cognitiva, en la activación física y en todo lo que tiene que ver con preservar las actividades de la vida diaria, que es lo que nosotros llamamos las capacidades funcionales de una persona. La idea es mejorar la calidad de vida y sostener un envejecimiento activo. ¿Vienen con alguna reticencia? ¿Los traen los familiares o en su mayoría los pacientes vienen contentos a un espacio de contención, de juego? Bueno, un poco y un poco. Te diría que la mayoría de las consultas, sobre todo post-pandemia, vienen acompañados. Incluso a veces la demanda la formula directamente la familia. Y nosotros ofrecemos la posibilidad que vengan un día a probar y conocer y a partir de ahí se instala algo de la grupalidad, ¿no? Esto que por ahí no hay en casa porque hay algo que se fue perdiendo en relación a la vida social y se empieza a encontrar acá.
Entonces, bueno, van aconteciendo cosas muy lindas para ellos y experiencias también nuevas. Y ganas de quedarse. Y ganas de quedarse. ¿Cuándo van a ser las jornadas? Las jornadas van a ser el 4 y 5 de noviembre. El viernes 4 la jornada es completa, es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el sábado es media jornada. También lo importante del sábado, lo lindo del sábado, es que se van a vivir con quienes concurran experiencias vivenciales. Hay talleres vivenciales y de experiencias para que puedan aprender algunas técnicas, hábitos y para poder ejercitar y prevenir, digamos, patologías a veces asociadas al envejecimiento. Por último, Lucía, ¿alguna web o red social como para chequear un poco todo este cronograma? Sí, pueden nuestras redes sociales, Lazos Adultos Mayores, Facebook e Instagram, o bien enviar un mail a lazosadultosmayores@gmail.com. Se vienen las primeras jornadas provinciales de intercambio en gerontología. Éxitos. Muchas gracias. 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 Llegamos al cierre de esta edición de Saludable. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra propuesta y, como siempre, agradecemos a quienes se suman y nos acompañan. Llegamos al cierre y nos reencontraremos la próxima semana.